kidnapped. My grandfather was kidnapped and killed. Kidnapped and killed. Brisa de mastranto, tus espejos de laguna. I've been kidnapped, tortured, electrocuted, and threatened to death by the Venezuelan National Guard. Fui secuestrado, torturado, electrocutado y amenazado de muerte por la Guardia Nacional de Venezuela. They robbed me at home. My cousin was killed. Aunque me vaya muy lejos. Robado a punta de pistola más de una vez. I have been robbed at gunpoint more than once. Robaron y golpearon. We got robbed and beaten. Me robaron dos veces en mes y medio. I was robbed twice in 6 weeks. No me robaron dos veces. You fue secuestrado, asesinado. I was robbed twice on my back. Always get that. Me robaron en el cola del autobús. I got robbed waiting for the bus. Una vez me apuntaron con una pistola en la cabeza para quitarme el carro. I was once threatened by gunpoint, a real gun to my head, to take my car away. Thieves trying to rob us beat my mom's head so hard with their weapons. Mi nombre es Débora de Venezuela. Hace algunos años atrás fuimos robados y los ladrones golpearon a mi mamá muy fuerte en su cabeza con las pistolas. My parents, both of them over 70 years old, were held at gunpoint inside their own house. Mis padres, los dos mayores de 70 años, fueron asaltados a mano armada dentro de su propia casa. Me robaron y golpearon. A uno de mis mejores amigos. They killed one of my best friends. Fui robada dos veces. Mañana, I was stolen twice. Te quedarás tan solita. Y se metieron en mi casa y me robaron. A mi reina, they broke into my house and robbed me. Como becerro sin madre. I got robbed in my school bus. Me robaron el transporte del colegio. Sin agua. Secuestraron a mi papá. Sabana. Imágenes, esas que tuvimos allí al inicio, que muestran lamentablemente la realidad y esa cotidianidad de la violencia que ha tenido que mantener el venezolano durante muchísimos años. No estamos hablando simplemente de 15 años, hace muchísimos años, en muchísimas décadas, viene aumentando esa cotidianidad de la inseguridad y de la violencia. Lo que sí y siempre nos preguntamos y decimos es que en 1999 habían 4.500 muertes violentas. Hoy, lamentablemente, cifras extraoficiales hablan de 24.000 muertes violentas. Y con ello, el testimonio vivo de esos jóvenes, de esos hombres, de esas mujeres, que todavía se mantienen en pie de lucha por seguir aquí, por ser emprendedores. Y ese video simplemente es la muestra del testimonio vivo de lo que ha ocurrido y de lo que ha acontecido en las últimas semanas. Pero en nombre justamente de esos hechos y de lo que ha acontecido, debemos también decir que en este momento el país no se está enfrentando pueblo contra pueblo. En este momento la mitad del país está pidiendo justicia social, está pidiendo reivindicaciones, está solicitando a viva voz que se le respete como ciudadano. Y lamentablemente la Fuerza de Seguridad del Estado han reprimido, han torturado, y la muestra es el periodismo ciudadano, los comunicadores
que salen todos los días a las calles y con sus videos y con sus fotografías han demostrado a las autoridades quién está violando en este momento esos derechos tan hablados en cualquier cantidad de foros en el mundo y en donde se dice que se respetan. Bueno, Elenis Rodríguez es nuestra invitada del día de hoy, como lo anunciamos al inicio. Ella es abogada y presidenta de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana, una de esas luchadoras por los derechos humanos que ha estado en pie de lucha durante todas estas semanas, por supuesto, incansable y defendiendo cada uno, como repito, los derechos de esos ciudadanos. Elenis, bienvenida acá a Gracias. Rumores de la Calle. Gracias. Mira, es importante decirle a los venezolanos, para que conozcan más, un poco más sobre sus derechos, que en materia de derechos humanos, los estados partes, y cuando decimos estados partes, es porque Venezuela ha suscrito y firmado convenios y tratados internacionales. Y cuando ese estado parte, como Venezuela, tiene tres obligaciones fundamentales, que son investigar, sancionar y resarcir. Y resulta que en estos 15 años el gobierno del difunto y el de Nicolás Maduro lo que hace es reprimir, apuntar y privar de libertad y violando derechos humanos de los venezolanos que salen a la calle a decir que no funciona el metro, que los hospitales están desabastecidos, que no hay alimentos, que la inseguridad está acabando día a día con el pueblo de Venezuela. ¿De qué vale de que yo luche por una propiedad, que tenga empleo, educación, si no tengo vida? Que es uno de los derechos más fundamentales en el mundo de los venezolanos. Y resulta de que ahora lo que hemos vivido desde el 12 de febrero, el Día de la Juventud, un día tan bello, donde nuestros estudiantes, acompañados con la sociedad civil y acompañados con organizaciones políticas, el gobierno empeñado en decir mentiras a quienes lo acompañan y a nivel internacional. Bueno, ya todos sabemos lo que está aconteciendo en el país desde hace 20 días. Desde hace 20 días nosotros estamos en los tribunales luchando por la libertad de estos jóvenes y de estos ciudadanos que han salido a la calle por un mandato constitucional que está aquí en esta Constitución. El artículo 68 establece que nosotros tenemos derecho de manifestar pacíficamente, pero también dice ese artículo que lo viola el gobierno durante estos 15 años y lo ha arreciado más Nicolás Maduro, es que ese mismo artículo dice que los efectivos policiales, esos órganos aprehensores, no pueden utilizar ni sustancias tóxicas ni pueden utilizar armas de fuego. Y para nadie es un secreto de lo que está sucediendo en nuestro país. Yo quisiera saber quién le paga esto a esta ciudadana venezolana que salió a la calle simplemente a defender sus derechos. ¿Quién le paga a Mauricio este daño moral, psíquico, este daño, no sé cómo, así? Ajá. ¿Quién le paga ese dolor, no solo a él, a sus padres? ¿Ok? Que por el solo hecho de Mauricio estar amparado bajo un mandato, como se los dije anteriormente, protestando pacíficamente. Miren, esto es producto de que él, ¿cómo fue lo que le pasó? Que después que lo golpean y lo lanzan al piso, esta es la patada de uno de esos efectivos de la Guardia Nacional. Doctora Elenis Rodríguez, vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso nos gustaría que mostrara caso por caso, habláramos de las cifras puntuales que hasta ahora están registrados en cuanto a todas estas personas que han sido procesadas, todos estos abusos y, por supuesto, ir analizando cada uno de los estados más afectados en este sentido. Amigos, no se retiren, recuerden nuestras redes sociales para participar continuamente con nosotros. Estamos en vivo a través de la señal de eutv.net.